Candy Candy, Reencuentro en el Vórtice, capítulo 13, La Alondra y el Ruiseñor. Candy se sentó en la cama, rozando sus labios con la carta que había leído por centésima vez aquella noche. Cerró sus ojos mientras sus sentimientos sitiaban su alma fatigada, extrañamente. Todos los temores, preocupaciones y resentimientos que le habían tormentado durante los días anteriores habían sido relegados a un segundo término. Repentinamente la única cosa que importaba para ella era la certeza de que Terence estaba a punto de dejar París para enfrentar la muerte en el frente occidental. Pasado mañana, pasado mañana, pensaba ella mientras las manos le temblaban, estarás lejos pasado mañana. En solo dos días te encontrarás enterrado en una de esas trincheras terriblemente oscuras, esperando tu turno para ser enviado de nuevo a la línea de fuego. Candy no podía evitar las siniestras imágenes y aterradores estruendos que invadían su mente, mientras las lágrimas comenzaban a bañar su rostro. Recordó su propia experiencia la noche en que muriera el doctor Duval el sonido de las detonaciones, de los gritos de los heridos y la angustiosa visión del cuerpo sangriento de Terry la noche en que había llegado al hospital. Dios Todopoderoso, ya sabía que esto pasaría, pero en el fondo de mi alma esperaba que te rogué, Señor. Tantas veces para que al final de esta guerra llegara antes, para que él no fuese enviado de nuevo a ese infierno. Y ahora. Continuó ella entre sollozos. Y ahora él va a regresar al frente. ¿Cómo voy a vivir ahora sabiendo que él, que es mi misma alma, está arriesgando su preciosa vida otra vez? La joven desblobló el papel una vez más. Releyó las últimas líneas. Por favor, querida Candy, encuéntrame mañana al mediodía en el jardín de Luxemburgo. Estaré esperando por ti alrededor de la fuente de central, frente al palacio. Por favor, querida Candy, encuéntrame mañana al mediodía en el jardín de Luxemburgo. Estaré esperando por ti alrededor de la fuente central, frente al palacio. Él me quiere ver. Se repetía ella con aire emocionado. Terry quiere verme antes de partir. Pero, ¿qué debo hacer cuando lo tenga enfrente? ¿Qué puedo decir después de que las cosas pasaron lo que pasó de nosotros aquella noche? París está dividido por un río, el Sena, el cual ha sido la frontera natural entre las dos diferentes áreas. Los dos rostros de París, el mundo de los negocios y la vida nocturna está en la ribera derecha o en Droite, mientras que la ribera izquierda es tradicionalmente conocida como el Barrio Latino o Quartier Latin, el hogar de Sorbona. Los artistas y los intelectuales, estudiantes, soñadores, shopping, List, Baudelaire y Picasso son algunos de los personajes que han poblado la red gauche, cada uno en su momento histórico correspondiente. Una perla en el corazón de esta versión parisina de la Academia Platónica es el Palacio de Luxemburgo, bello y lujoso edificio rodeado de un enorme jardín que ha sido testigo de cuatro siglos de historia francesa. El jardín de Luxemburgo fue construido por María Betisis al principio del siglo XVII. Es una enorme extensión de 224.500 metros cuadrados alrededor del palacio. Originalmente cubría una área todavía mayor, pero a través de los años ha sufrido un cierto número de amputaciones. A pesar de estos cambios, el jardín no ha disminuido su belleza. Luxemburgo fue abierto al público por primera vez por el príncipe Gastón de Orleans durante el siglo XVIII. Aunque después de esa fecha había sido ciertos periódicos en los cuales las puertas del jardín habían sido cerradas a los visitantes regulares, este es hoy el día desde el siglo XIX. Uno de los atractivos turísticos más importantes de la capital francesa, elegante parque de juegos para muchos niños, sitio de encuentro de los enamorados, usual paseo para los estudiantes universitarios y escenario de la más grande novela de Victor Hugo. A la derecha, el Boulevard Saint-Michel y a la izquierda, calle Guinemer. Por detrás, la calle Bauhirard y justo al frente, la calle Auguste Copte. La Soborna se encuentra, Sorbona se encuentra a tan solo una cuadra. Esa es la ubicación de ese sitio histórico, ornamentando por la más grande fuente poligonal del cual los pequeños visitantes tradicionalmente se divierten jugando con veleros de juguete, hermosas veredas rodeadas de árboles y delicadas estatuas, callados y refrescantes rincones donde la gente puede sentarse sobre un barandal renacentista o en una banca solitaria o en el brocal de una fuente, eso y más, en el jardín de Luxemburgo. Con cada paso que daba, los pliegues de su falda de piezas flotaban en una blanca ilusión de lino y organdí. Sosteniendo la parte por un mollo de seda y sus cabellos le cubría la espalda en espirales dorados que reflejaban la luz solar y a veces la escasa brisa veraniega, hacía que un fugitivo Rizo le rozara las mejillas. El nerviosismo de su cara podía ser visto fácilmente mientras sus iris verdes trataban de enfocar un punto a un borroso al final de la vereda que ella iba cruzando. Candy estrujo su bolsa blanca con dedos aprensivos al tiempo que su mente recordaba la conversación que había sostenido con Julain la noche anterior, tratando de darse ánimos y sabiendo bien. Que con cada zancada estaba más cerca de la fuente central. ¿Qué voy a hacer ahora, Julie? Había preguntado a la joven melancólicamente. ¿Acaso no lo amas? Había respondido la morena usando otra pregunta. Con todo mi corazón. Había sido la respuesta inmediata de Candy. Es obvio que él te ama. Preguntó de nuevo Julie. Nunca lo ha dicho, pero. La otra noche estaba tan celoso, murmuró la rubia pensativa. Entonces, no veo por qué debas estarte preguntante lo que tienes que hacer, dijo la otra mujer sonriendo. Tengo miedo, Julie, confesó la joven. No sé qué le podría decir. ¿Cómo reaccionar? Julaine sonrió dulcemente tomando la mano de Candy para infundirle valor. No pienses en eso, explicó ella en un susurro con una expresión traviesa en la mirada. «Sigue los dictados de tu corazón, Candy. Solo sigue tu corazón. Cada latido te dirá qué hacer cuando llegue el momento. Estoy tan nerviosa que no puedo coordinar mis ideas», dijo la joven apuntando la cabeza con una resida densa. «Entonces confía en mí y te diré lo que debes de hacer ahora», explicó la mujer. «¿Qué? Tómate esto», ordenó Julaine suavemente, dándole a Candy una taza que previamente había dejado descansando sobre el pequeño escritorio cerca de la cama. Eso te ayudará a conciliar el sueño. Mañana te pondrás un hermoso vestido y asistirá a esa cita. Deja que el amor haga el resto. Candy había seguido el consejo de su amiga y cuando el té hubo hecho su efecto, la joven cayó en un pacífico sopor sin sueños ni pesadillas. Deja que el amor haga el resto. Deja que el amor haga el resto. Y se repetía en su cabeza mientras continuaba caminando a lo largo del parque. Como era un sábado en la mañana, el lugar estaba lleno de gente, especialmente madres y nanas con niños pequeños. Al tiempo que caminaba entre los niños que corrían por el jardín, su corazón latía más fuertemente, con un estruendo tal que ella pensó que podía ser escuchado a cada rincón del enorme jardín hasta en las cámaras del palacio. De repente la joven se dio cuenta que había llegado al lugar. Vio la gran fuente y se preguntó dónde exactamente podía estar él. Observó el increíble tamaño del monumento poligonal y la gran cantidad de gente que estaba sentada alrededor de ella. La muchacha probablemente tendría que caminar por varios cientos de metros antes de poder distinguir a Terrence entre el resto de los visitantes. Sin embargo, una corazonada le hizo sentir que no debía moverse un rato y solamente dejar que las voces de su alma le dieran dónde estaba él. Se detuvo en silencio por unos cuantos segundos y luego empezó a caminar como si fuera su fuerza interior la estuviera conduciendo hacia su destino. La joven no matalló mucho para encontrarlo. Ahí estaba él, de pie, con su característica gallardía. Anchos hombros que le hacían sentirse pequeña y al pie derecho dando ligeros golpecitos en el piso. Está inquieto. Adivinó ella sonriendo suavemente. Permaneció inmóvil por un rato mirando la figura del joven y en ese momento volvidó. El último remanente de resentimientos que guardaba por las palabras dichas un par de noches antes. Los ojos masculinos se perdían en la superficie del agua, siguiendo el rastro de uno de aquellos veleritos de juguete que dejaba una estela rizada sobre el limpio cristalino. Un líquido, muy cristalino. Cualquiera que hubiese visto a aquel joven vestido en el uniforme verde, oscuro del ejército americano, Parado impávidamente, cerca de la fuente hubiese pasado un pensamiento, tal vez, de que se trataba una estatua más en el parque, así de calmado e impasible se veía. Nadie se habría imaginado entonces el terrible tumulto que se agitaba dentro de él. Estaba nervioso, de verdad, por todos los cielos. Vaya que estaba nervioso, más inquieto que una noche de estreno. ¿Acudiría ella a la cita? ¿Qué si no iba? ¿Cómo iba él a continuar viviendo? Su pecho era un caldero hirviente e inconscientemente su cuerpo buscó un escape golpeando el pavimento con discreto movimiento de su pie. Si ella planeaba acudir a la cita ya se estaba retrasada. Pero tal vez ella había decidido no ir. La expectación era dolorosa. Fue entonces que un dolor rápido y agudo le asestó en el pecho por un segundo e inmediatamente después de una fragancia de rosas invadió sus sentidos. Terry supo entonces que su corazón había presentido la presencia de Terry a sus espaldas. Aun temeroso de estarse mintiendo a sí mismo, se rehusó a darse la vuelta para ver si ella estaba realmente ahí. —¡Hola! —dijo una dulce voz, y entonces él supo que su corazón no le había engañado. El joven se volvió lentamente, y cuando vio a la pequeña dama frente a él, sus ojos se perdieron en la... Albura de su silueta, pero no pudo decir palabra. La joven se percató de la gran tensión que él llevaba a cuestas y lo animó con una sonrisa que obró milagros en el hombre. -¡Hola, Candy! -respondió él devolviéndole la sonrisa y recobrando su usual autocontrol. -O para él, al menos. al menos parte de él. -Estoy muy contento de que hayas venido. -Bueno. No tenía otros planes para hoy, así que me dije que podría ser una buena idea para aceptar la invitación de cierto soldado, respondió ella casualmente tratando de aligerar la tensa atmósfera. Gracias, fue la única respuesta del joven, pero Candy entendió que lo decía de corazón. Ahora, ¿podrías decirme qué planes tienes para el paseo? Preguntó ella con una expresión vivaz en el rostro, sintiéndose más y más a gusto con la presencia del hombre, una calidez familiar que había empezado a envolverle el alma entre la proximidad del joven. Eh, yo. Yo me preguntaba, masculló él: Si te gustaría caminar alrededor del jardín. Es un lugar hermoso y hay muchos rincones que valen la pena ser vistos. ¿Has estado aquí antes? Sí, vine con Julie y otros amigos, explicó Candy tratando de evitar mencionar el nombre de Eve. Pero estábamos algo limitados de tiempo, entonces así que no logré ver mucho del lugar. Entonces, déjame enseñártelo todo, sugirió él. ¿Alguna vez te he contado que cuando yo tenía 12 años mi padre me mandó aquí para tomar unos cursos de verano? No, nunca, respondió ella sorprendida. Fue lindo detalle de su parte. Debo admitir que al principio yo no quería venir, explicó él. En ese tiempo yo estaba demasiado resentido con mi padre por su abandono, pero ahora le agradezco la experiencia. Vine a este lugar varias veces durante aquel verano. Debió haber sido muy emocionante, comentó la joven. Tus maestros fueron muy amables trayéndote aquí, y a tus compañeros del colegio de verano, a este parque. No. No. Ellos no me trajeron aquí nunca, confesó Terry, usando por primera vez. En tres días aquella endiablada sonrisa que era parte de su personalidad. Yo solía venir aquí por mi cuenta, añadió mientras se rascaba la sien derecha con un gesto latino. ¿Te escabullías? ¿Querrás decir? Dijo Candy con acusadoramente. Sí, si lo que quiere decir de ese modo, yo diría más bien que solía explorar por iniciativa propia. Candy se rió alegremente y él solo salió para Terry. La pareja comenzó a caminar alrededor de la fuente con un paso aleta regado. ¿Cuántos años han pasado de la última vez que he caminado junto de esta manera, Candy? Pensó Terry mientras ambos paseaban alrededor de los jardines del palacio llenos de flores multicolores. Aquellos momentos que pasamos en el zoológico Blue River, aquellos días despreocupados, ya muy lejos, y aún así tu sonrisa es todavía tan brillante como entonces, tan plena de luz y dulce frescura. ¿Qué tienes, Candy White? Que siempre que estás a mi lado, un poderoso torrente de energía me llena de pies a cabeza. Tú añades la luz a mi pintura ensombrecida, haciendo un hermoso claro oscuro. Continuaron caminando, charlando acerca de mil cosas sin importancia y riéndose del más simple de los detalles mientras sus pies los llevaban a lo largo de un sendero rodeado por una larga valla de árboles. Solamente tú sabes cómo hacerme sentir de ese modo, Terry, se dijo Candy a sí misma, pretendiendo estar totalmente absorta a la contemplación de la estatua de Pan es como si nunca hubiese sentido miedo o soledad como si una parte le faltara dentro de mí, encontraste al fin su lugar en cada rincón, un calor íntimo envolviese mi corazón protegiéndome del más frío de los inviernos, eres la hoguera que mantiene el calor de mi alma continuaron su caminata hasta alzar alcanzaron la estatua de María de Betis y decidieron tomar un descanso en una banca cercana este lugar es maravilloso Dijo la joven emocionadamente, cada centímetro está lleno de belleza y armonía. Y mira esos robles por allá. ¿No son regios? Dime, Candy, inquirió el joven, divertido ante el entusiasmo de la muchacha. ¿Cómo haces para mantener esa capacidad de asombro ante cada cosa? Nada, es solo que este mundo es admirable, respondió ella sonriente. Donde quiera que vuelvo la mirada encuentro millones de razones para admirar y agradecer a Dios por la vida. ¿No sientes lo mismo, Terry? Bueno... Mi habilidad para apreciar las cosas está siendo eclipsada por los ruidos de mi estómago. Señaló él con un guiño. Oye, ¿no tienes hambre? Ahora que lo dices, replicó ella. Creo que sería buena idea tomar el almuerzo. Entonces te invito. Conozco un bistro. Cerca de aquí donde sirven muy buena comida, sugirió él. ¿Te arriesgarás a invitarme? bromeó ella. Sabes que mi apetito y yo podríamos dejarte en la calle. Tomaré el riesgo. Dijo él sonriendo y poniéndose de pie al mismo tiempo que ofrecía su brazo a la joven dama. Candy dudó por un segundo, pero finalmente aceptó. La galantería, colocando su mano en el brazo del joven, y a pesar de los choques eléctricos que corrieron por sus músculos, al primer contacto, pronto la pareja se encontraba caminando hacia el portal oriente con el propósito de tomar el boulevard Saint-Michel. El sol vespertino bañaba la Rip Gauche, reflejando las luces sobre todos los toldos rojiblancos de los restaurancillos y bares a lo largo del boulevard. En otros tiempos, verdaderas hordas de jóvenes, principalmente estudiantes, hubiesen estado plagado a aquellos lugares para tomar un ligero bocadillo durante el día. Pero aquel verano, muchos de ellos estudiantes habían abandonado París para engrosar las filas del frente occidental. Así que los restaurantes, que alguna vez fueron prósperos, estaban prácticamente vacíos y los empleados languidecían de aburrimiento. Terry. Terry llevó a Candy a uno de esos pequeños bistros a lo largo del Boulevard Saint-Michel, con sillas pintadas en vivos colores y manteles impecables blancos. Las mesas estaban dispuestas afuera y adentro del establecimiento. En cada una había un vaso de cristal azul con una rosa roja para adornar la atmósfera. Y en el interior del lugar una joven tocaba el viejo piano de vez en cuando para amenizar la comida. La joven pareja escogió la mesa dentro del restaurante y a pesar de las bromas de candy sobre su apetito, la muchacha solamente ordenó un platillo muy ligero. Terry reclinaba su cara sobre el brazo izquierdo apoyándose en el codo con la otra jugueteaba perezosamente con el tenedor, demasiado ocupado en contemplar a la joven enfrente de él, como para poner atención en la comida de su plato. La chica totalmente consciente del escrutinio del joven sobre ella, trataba de concentrarse en su plato. Comiendo a un paso regular con los ojos totalmente absurdos en la ensalada, como si se tratara de la cosa más fascinante del mundo entero. Más tarde, cuando finalmente ella se atrevió a levantar los ojos, encontró un par de linternas azules que la enfocaban con una luz insistente. Candy, dijo él rompiendo el silencio. Y la joven sintió que su corazón se detenía al sonido de su voz. Lo siento, dijo él solamente. ¿Qué dijiste? Preguntó ella dejando el plato a un lado y aún así, sin creer lo que acababa de escuchar claramente. Dije que lo siento mucho, repitió el joven con ser expresión en sus finas facciones. Te pedí que nos viéramos hoy porque quería disculparme por mi comportamiento la otra noche. Y... alcanzó ella a decir. ¿Y? Por lo tanto, me disculpo, Candy, dijo él, y obedeciendo un hábito que aún no perdía, atrapó la mano de la muchacha en la suya. Me siento terriblemente avergonzado por las cosas que dije. Ni siquiera tengo el derecho de estar compartiendo ese momento contigo. Tal vez no deberíamos de haber venido para que si yo recibiese lo que realmente me merezco, dijo él con voz temblorosa, y ella sintió como si él estrujaba su mano nerviosamente. Pero si sí, soy tan afortunado que viniste. Gracias, Candy. Aceptó tus disculpas, Terry, replicó ella sin poder mirarle a los ojos. Yo tampoco fui muy dulce que digamos, no hablemos más de ello. Solo imaginaba que nunca pasó y otra vez seremos los buenos amigos que siempre hemos sido. Está bien, buenos amigos entonces, como siempre, masculló él desviando la mirada hacia el hombre que tocaba el piano en una esquina del restaurante mientras los dedos del joven actor empezaban a acariciar ligeramente el dorso de la mano de Candy. El contacto con la piel del joven y sus palabras... Conciliadoras eran tan alentadoras que él empezó a recuperar su habitual temeridad. El silencio reinó por un breve instante. Ni el hombre ni la mujer abrieron sus labios para hablar. Mientras el músico en la esquina terminaba su canción, el joven artista tomó el vaso de vino que el dueño del bistro le había hecho llegar como de costumbre y se dispuso a descansar por un rato. Otro joven sentado a la mesa próxima a la de Candy, y Terry se puso de pie repentinamente y se aproximó al pianista. Ambos hombres parecían conocerse muy bien y conversaban animadamente y con gran familiaridad. En otra esquina del bistro, una pareja de mediana edad tomaba el almuerzo y unos cuantos metros más a la izquierda, un hombre en uniforme bebía una cerveza con lentos sorbos. Los meseros charlaban entre sí tratando de matar el aburrimiento a fuerza de compartir anécdotas y cuentos graciosos. Fue entonces cuando el pianista se puso de pie y se dirigió a los parroquianos. Queridos amigos, dijo en tono informal, mi amigo Jackis Prevent, aquí conmigo, a quien algunos de ustedes ya conocen ha escrito otro de sus bellos poemas y yo me atreví a ponerle música para hacerlo canción. Espero que les guste y que lo recuerden cuando Jacks se vuelva un poeta famoso. Jackis Porque créanme, Estoy seguro de que algún día será famoso. El joven pianista se sentó al frente del instrumento y con hábiles dedos empezó a tocar. Acarició las teclas de marfil de las cuerdas del viejo piano y se escapó. Entonces una cascada de notas melancólicas que invadieron el cuarto alcanzando el oído de Candy, la dulce y triste línea melódica de la canción la hizo concentrar su atención en la letra. Pero a pesar del año que había vivido en Francia, su oído aún no estaba lo suficientemente bien entrenado como para entender las palabras de la canción. La música es hermosa, murmuró ella suavemente. Es una pena que no entienda muy bien la letra, admitió, pero estoy segura que el poema que inspiró esa música debe también ser hermoso. Lo es, replicó Terry, aún sucediendo la mano de la rubia, aunque muy triste. ¿Qué dices? Bueno, parece que el poeta está hablando de un amor pasado que aún no puede olvidar. ¿Quieres que lo traduzca para ti? Preguntó él hundiendo su mirada azul en la de ella. Por favor, déjame ver. Dice... Quisiera tanto que tú recordaras los días felices de nuestra amistad. En aquel tiempo la vida era más hermosa, el sol más ardiente que en esta realidad, las hojas muertas se las lleva el tiempo. Junto con mis memorias y mis lamentos, el viento del norte las lleva hasta la fría noche de las Ya ves como yo no me olvido de las coplas que me solías cantar. Candy escuchaba las palabras de Terry mientras su corazón se detenía por un segundo. Parecía que cada línea del poema había sido escrita para describir sus propios sentimientos con las palabras precisas que ella no podía articular. Estaba tan melódica, musitó ella el tiempo que. Sentía que su mano ardía debajo del toque del joven. ¿Dice más? Escucha. Ahora canta el coro. Es una canción que nos identifica. Tú me amabas y yo te amaba. Y así vivíamos tan unidos. Tú me amabas y yo te amaba. Pero la vida separa a aquellos que se aman tan calladamente, sin hacer ruido. Y el mar borra sobre la arena los pasos de los amantes desunidos. Las últimas notas murieron en el piano y Terry también se quedó callado. Tantas veces en el pasado su mente había llorado con el mismo sentimiento de arrepentimiento que el poema describía que no pudo evitar asombrarse ante la coincidencia, miró el joven poeta, quien, sentado con un aire despreocupado, fumaba un cigarrillo en una esquina del bistro. El hombre era un adolescente, probablemente tan joven como Terry había sido aquella noche de invierno, cuando el actor había perdido a la mujer de su vida. Pero ahora él estaba ahí, tomando la mano de esa mujer. Y el simple hecho de que ella había acudido a la cita le daba fuerza necesaria para continuar. Candy le llamó a él mientras una idea le venía a la mente. Hay una promesa que me hiciste, la cual no me has cumplido aún. ¿De verdad? preguntó ella regresando de su mundo interior. Sí. Dijiste que bailarías conmigo cuando me hubiese recuperado de las heridas por los viejos tiempos, ¿recuerdas? Creo que sí, replicó ella con una tímida sonrisa. ¿Entonces bailarás conmigo ahora? ¿Aquí? Preguntó ella mirando alrededor incrédula. ¿Por qué no? ¿Hay espacio para bailar música, tú y yo? ¿Qué más necesitas? Preguntó él con una sonrisilla traviesa y en segundo después, con tono más serio, añadió. Mañana estaré lejos, y quién sabe cuánto podrás cumplir tu promesa si no lo haces hoy. Candy sintió un aguijonazo en el pecho. Cuando él mencionó su próxima partida y entonces ya no le importó el sentirse algo abochornada para bailar con Terry frente a los clientes del restaurante. No obstante, ella no respondió. Supongo que no quiere mancillar el honor de los Andri. Eso no le gustaría a Albert. La hostigó él con un guiño juguetón, al ver que ella se quedaba callada. No, por supuesto que no, replicó ella finalmente. Acepto. Terry se puso de pie y caminó hacia el pianista, quien estaba tomando un descanso. Excuse, moi, monsieur. Se dirigió Terry al joven. Baudrous ya era entry force la choice a me. Discúlpeme, señor, quisiera usted volver a tocar la canción de su amigo. Por la belle dama, quien está de Ben monsieur. Respondió el joven pianista con una sonrisa. Mouye. Yujeraes la fiu, mondiu, concluyó el artista y sin más comentarios empezó a tocar el piano. Como la pareja que se ponía de pie y empezara a bailar. Para la bella dama que le acompañaba. Yo tocaría hasta el fin del mundo. Mientras la voz ligeramente enronquecida, pero... Melódica del pianista empezaba a verse más a llenar el ambiente. Candy olvidaba por un mágico momento todo el terrible nerviosismo que reclamaba su corazón cada ocasión que se encontraba cerca de Terrence. Él la sostenía suavemente al tiempo que sus cuerpos se movían con lentitud al ritmo triste de la canción y ella podía sentir el aliento y él sobre sus sienes. El dulce calor te pro. de piel? A flor de piel. Ambos, compenetrados cada uno, cada poro, y llegando al fondo de sus corazones, Cosas de esa naturaleza no sucedían si el alma está totalmente expuesta como lo estaban las almas de ellos en ese momento. Ahora entiendo otra parte de la canción, murmuró Terry al oído de Candy. ¿Qué dice? preguntó ella en suspiro, mientras la abrumadora certeza de estar siendo abrazada por el joven la hacía temblar la columna vertebral. Dice. A las hojas muertas se las lleva el tiempo, junto con mis memorias y mis lamentos, pero mi amor silencioso y fiel siempre sonríe y agradece la vida. Te amaba tanto, eras tan bonita. Como quieres que yo te olvide. En aquel tiempo la vida era más hermosa, el sol más ardiente que en esta realidad. Tú eras mi amiga más dulce, pero ahora solo tengo mis remordimientos y las coplas que solías cantarme, que siempre, siempre escucharé. Creo que entiendo bien lo que él quiere decir en esa última parte, se aventuró ella a decir, conmovida por las palabras que le recordaban otra canción cuya memoria ella atesoraba en un rincón dorado en su mente. -¡Dime! -susurró él. -Supongo que quiere decir que siempre recordará esa canción en su corazón -respondió ella mientras se separaba del brazo de Terry y la voz del pianista moría junto con la nota del piano. La joven pareja regresó a su mesa y el pianista lo siguió con sus ojos oscuros, envidiando al joven soldado quien era el afortunado poseedor del amor de aquella mujer, porque ustedes verán. Para el joven músico era obvio que la muchacha amaba a aquel hombre y con cada latido de su corazón. La rubia y el soldado se sentaron de nuevo a la mesa y en silencio terminaron su almuerzo mientras sus pulsos realmente lentamente se recuperaban de la dulce exaltación de la cercanía física había provocado en ambos. Reforzaba la música y las palabras del poema. Candy dejó su plato y sus iris de la malaquita vagaron por la calle que se podía atisbar a través de la ventana del bistro. Un camión lleno de soldados con la bandera británica pasó por ahí en aquel momento y de nuevo la joven recordó la dolorosa verdad del momento histórico que vivían. ¿A qué horas partirás mañana? Preguntó ella tratando de contener las lágrimas que ya sentía dentro del alma al momento de sorbia su, su vino. Al momento que ella sorbia su vino, contenía sus lágrimas. —A las nueve —replicó él con voz inexpresiva. —Me gustaría ir a despedirte —musitó ella, aún oh, mirando a través de la ventana. —¿Pero estarás trabajando esa hora? —objetó tratando de encontrar la mirada verde de la joven. —Me las arreglaré, no te preocupes —respondió la rubia casualmente, haciendo un gran esfuerzo por permanecer impávida. —Tengo una mejor idea —se atrevió Terry a sugerir, mientras estrujaba nerviosamente la servilleta en su mano derecha—. ¿Pasarías el resto de la tarde conmigo? La joven se volvió finalmente y miró directamente a aquellas enormes lagunas azules que la miraban con voz vehemente. Él está rogando con los ojos y ella entendió que un hombre como él no solía hacer tal cosa muy seguido. Me encantaría, dijo ella, y él le obsequió una de sus raras sonrisas. París en verano siempre está concurrido por turistas, pero desde que la guerra había comenzado las antiguas calles no estaban tan pobladas por visitantes como de costumbre. Normalmente, esos botes que llevaban a los turistas de paseo por el Sena y alrededor de las islas siempre van llenos por las tardes sabatinas, pero aquel día solamente unos cuantos pasajeros disfrutaban de aquel encantador placer. Una joven con largo cabello rizado que se sostenía del barandal con sus ambas manos mientras la mitad de su cuerpo esbelto guindaba fuera del bote y sus ojos contemplaban la estela blanca sobre la superficie del río. Un joven soldado cerca de ella parecía divertirse mucho con la chispiante conversación de la muchacha a su derecha la majestuosa visita de las líneas góticas del norte dame podría ser divisada más y más claramente el tiempo que el bote se aproximaba ale de la Cite, la isla de la ciudad una de las dos islas en medio del río sobre la casual se erige la famosa catedral la joven rubia no paraba de hablar como si un torrente de palabras nacidas en algún lugar de su pequeño ser estuviese estallando fuera de control. Sus ojos reflejaban la candidez de un infante junto con las sombras azules del Sena. Pero algo en su expresión centellamente le decía al observador astuto que la muchacha no miraba al joven de la manera en que lo hubiese hecho un niño. Por otra parte, el soldado escuchaba a su elocuente compañera de viaje con. Oído atento, y de vez en cuando respondía con algunas palabras o un comentario bromista, que siempre resultaba en una cara graciosa. Que hacia la rubia ambos componían un cuadro tan armónico que cualquier alma sensitiva se hubiese deleitado al solo mirarlos. Albert contestó mi cara. ¿Te lo había dicho ya? Preguntó Terry solamente. ¿Mi cara? ¿Tu carta será? Albert contestó mi carta. No. ¿No lo habías hecho? ¿Qué dice él? Inquirió Candy emocionada. Parecía estar muy complacido de que yo le hubiese escrito. Me dijo que estaba contento de haber, de saber que estaba recuperándose después de la operación. Después... Inclusive compartió conmigo algunos de sus planes. Es claro que él sigue siendo el hombre sensativo y bondadoso que siempre conocí en Inglaterra. Explicó el joven. ¿No se siente bien estar en contacto con los amigos? demandó la joven, dejando el barandal y sentándose en una banca cercana. Sí, debo admitirlo, replicó él, siguiéndola y sentándose a su lado. No se lo hubiese hecho de no haber sido por ti. Gracias. De nada, respondió ella. Sé bien cuánto ayuda a recibir buenas notas de casa cuando estás lejos. Las noticias que lleguen cuando estás lejos de casa son lo mejor. ¿Los extrañados los extrañas a todos, dime? ¿De verdad? Preguntó en el murmullo. Candé con ambas manos detrás de su cuello y mirando las olas del río suspiró con fuerza. Sí, así es. Acepto la muchacha. He estado aquí por más de un año. Nunca había estado lejos de casa por tanto tiempo en toda mi vida. Y ciertamente no ha sido un viaje de placer, sino trabajo duro. Lo sé porque lo he visto con mis propios ojos, dijo él en su voz. Denotó la profunda admiración que él sentía hacia la mujer a su lado. Pero no me quejo, se apresuró ella a explicar. He conocido a mucha gente maravillosa aquí y tuve la oportunidad de hacer las paces con Flammy. Ella ha cambiado mucho desde la primera vez que la vi en Chicago. Recuerdo que era capaz de matar a un hombre con una de sus miradas, y no exactamente por la belleza de sus ojos, comentó Terry con una sonrisa burlona. Eres cruel. Recombinó Candy. Ella es una gran enfermera y deberías admirarla. Yo estoy orgullosa de ser su amiga. Estoy seguro de que siempre ha sido una buena enfermera. Pero antes era aún peor que Nancy. Y ahora es, ¿cómo decirlo?, menos temible. Nunca te cansas, ¿no es así? Se rió Candy. De todas formas, me alegra haberte reencontrado con Flammy, aquí en Francia. Y también está Julie y, por supuesto, el doctor Duval. Si no se si hubiese sido por. Él, yo no estaría aquí hablando contigo, añadió ella con tono melancólico. El doctor Doval salvó tu vida, ¿correcto? Preguntó Terry sintiéndose por dentro que estaba en deuda con aquel hombre que nunca había llegado a conocer. También yo le debo la vida, porque salvó a la de ella, pensó él. Sí, ojalá lo hubiese conocido. Terry era uno de los mejores hombres que jamás he conocido. Dijo ella vehemente. Estoy seguro, ¿sabes? Creo que tienes razón, a pesar de todo el dolor y su muerte. Esta guerra ha traído algunas cosas buenas, continuó él. Si no fuera por ella, no te habría vuelto a ver, dijo él en susurro. La joven bajó los ojos, sintiendo de nuevo el mismo nerviosismo que le había llenado el pecho cuando estaba bailando con Terry en el bistro. La muchacha desvió entonces la conversación. Bueno, el río Sena no es el lago Michigan. Dijo ella con una risita nerviosa, pero es también muy hermoso. ¿Tienes muchos recuerdos ligados a ese lago? Inquirió el curioso. Tantos, Terry. Significa mi niñez, mi adolescencia, la aurora de mi vida. Gente que alguna vez fue importante para mí y que ahora está muy lejos, en un lugar que yo no puedo alcanzar porque está más allá de este mundo. Su memoria siempre estará conectada en ese lago. Por ejemplo, cuando conocí a Stir, él me dio una ventona hasta la casa de los Ligan. Y su auto se descompuso justo en un puente sobre el lago. Ambos caímos al agua. Nos mojamos hasta los huesos. Sacamos uno que otro moretón. Y nos divertimos muchísimo. Contó la joven con una risa. Una sonrisa triste. Nunca antes me contaste eso. Dijo él interesado en la narración. Ahora lo sabes. Conocí a Albert cerca del lago también. Y a Archie. Y ella se detuvo en seco. ¿Y a Anthony? adivinó el joven. No sin un cierto de celos. No importa cuántas cosas hubiesen sucedido entre él y la rubia, Anthony era un recuerdo que él no podía borrar de la mente de la muchacha. Él lo sabía. Y parte más razonable de su corazón aceptaba ese hecho con etoicismo. Pero su lado visceral aún se sentía resentido con la vida. Porque él hubiese querido ser el único hombre en el corazón de Candy. Sin embargo, Anthony no era su preocupación principal en el presente. Había otro hombre que no había sido mencionado en todo el día, que representaba para él un peligro aún mayor. Sí, Anthony, aceptó la joven, pero no continuó la conversación sabiendo bien lo que Terry sentía hacia el desafortunado joven que alguna vez había amado. ¿Sabes, Candy? comentó Terry mirando al ruido. Quisiera. Alguna vez contemplar contigo el lago Michigan. Ella volvió a los ojos y miró al joven mientras él hundía los azules niñas de sus ojos en las profundidades del Sena. La chica se complació con la vista del perfil perfecto del joven actor y dejó escapar un suspiro sofocado. A mí también me gustaría, dijo ella simplemente y no añadió más comentarios. Sin embargo, para Terry había sido suficiente para sentirse animado. Las aventuras junto al río Sena son llamadas Quais, y la suma de todas ellas forma un lago, Boulevard, dividido en los puentes que conectan a las dos riberas. Cuando el bote hubo terminado, su tour dejó a los pasajeros sobre Quais de San Agustín y a la joven pareja caminó a lo largo de esta avenida hasta llegar al puente Saint-Michel el cual conecta al río latino, un barrio latino con la isla de la ciudad. Eran las cinco y media y poco a poco los colores del ocaso estaban empezando a pintar el horizonte. Terry y Candy estaban mirando al río mientras se reclinaban sobre el barandal de piedra del puente. A unos de metros de ellos, un orgallinero tocaba un instrumento mientras su pequeña hija jugaba cerca de él con una pelota. Candy observaba fijamente el cielo cuando sintió que la gran pelota roja de la niña golpeaba las piedras. Luego, la pelota golpeaba las piernas. La joven se dio la vuelta para mirar lo que había pasado y encontró con un par de ojos negros imposiblemente grandes que la veían con cándida curiosidad. Candy se puso en cuclillas tomando entre sus manos la pelota que rebotaba a sus pies. ¿Se es a Preguntó la rubia con una de sus sonrisas deslumbrantes. ¿Es tuya? Hoy. Hoy. Respondió la niñita, que debía de tener apenas tres o cuatro años. La joven extendió su brazo hacia la criatura para darle la pelota y no pudo refrentar la impresión natural de tocar las suaves mejillas de la pequeña. Los grandes ojos de la niña observaron con asombración y admiración como si ella fuese una visión del otro mundo. Comen tu le mandó Candy, movida por un impulso maternal. ¿Cómo te llamas? Janina, dijo la niña, con sílabas sorprendentemente bien articuladas, con la ingenua confianza que solamente los niños pequeños tienen. La chiquita jaló uno de los rizos rubios de Candy y sonrió brillantemente cuando se dio cuenta de que los bucles se enroscaban de nuevo cuando lo soltaba. De esa forma, Candy comprendió que la niña estaba maravillada con su cabello, el cual le parecía especialmente gracioso. Ambas niñas y joven rieron ante su mutuo descubrimiento. Estoy seguro de que ella será una madre amorosa y tierna, pensó Terry, quien estaba contemplando la escena en silencio. Como quisiera que esos hijos suyos pudiesen ser los míos. Gianina, Gianina, llamó el hombre del organillo y la niña inmediatamente corrió hacia su padre. Candy se puso de pie mientras miraba cómo la niñita se alejaba tomada de la mano de su padre. Antes de que desapareciera por completo tras la curva del puente, la pequeña se volvió y agitó su mano en señal de despedida. La rubia respondió al gesto agitando su mano y sonriendo. Es un amor, comentó Candy, cuando ya no pudo ver a la niña. Terry solamente respondió con una ligera sonrisa y continuó mirando al horizonte. Ambos permanecieron en silencio por largo rato, al tiempo que la puesta de sol continuaba pintando su cotidiana obra maestra. No obstante, la aparente calma en la cara del joven era solamente una máscara para ocultar sus agitados pensamientos. Había una pregunta que le dolía en el corazón, y él sabía que el tiempo se la estaba agotando. Si iba a formular aquella pregunta, había hacerlo ya. ¿Sabes, Candy? comenzó él con el corazón latiéndole estrepitosamente. Sí, Terry, respondió ella. Me siento un poco avergonzado porque dejé el hospital sin ver a Bonot por última vez. Me temo que no puedo agradecerle como se debe, comentó él con naturalidad. Bueno, finalmente había mencionado el nombre de su rival. De ahí en adelante, solamente la suerte podrá decidir. Yves ya no está en París», replicó Candy con tristeza. «Fue enviado al norte el mismo día que tú dejaste el hospital. Ese fue de la ciudad». «¿En serio?», preguntó Terry abrumado con la noticia. «Y supongo que no estás muy contenta con eso». Las últimas palabras se hundieron en los oídos de Candy, con lentas ondas, comprendiendo que la pregunta de Terry estaba inquiriendo por más de lo que estaba él quería dejar ver. Pero ¿cómo se suponía que ella debía contestar a semejante cuestión? Pues… No es que me haga muy feliz saber que un amigo está arriesgando su vida en el frente, dijo ella finalmente sin saber si había escogido las palabras correctas. Supongo que... ¿Lo extrañas? Se atrevió a preguntar. Bueno, dudó ella un poco. Sí, el ego se quedó muda. La joven se regañó a sí misma por no ser capaz de determinar la frase, como lo había pensado. No tanto como te extraña a ti, Terry pero de algún modo las palabras no acudieron a su garganta. Una vez más ambos se quedaron en silencio, la mujer lamentándose por su falta de coraje, el hombre empezando a sentir que finalmente había sido derrotado por el médico francés. Fue entonces que los últimos rayos del sol se mezclaron con las primeras luces centellantes de la estrella de la tarde. Las almas de Candy y Terry se fueron cautivadas por aquel mágico momento. Sus miradas se partieron en la superficie azul zafiro del río, el cual parecía encontrarse en el fondo azul del cielo, en un punto lejano en el horizonte. Era el color más antiguo de la creación, pintado por el artista supremo en tonalidades iridiscentes sobre el paisaje paradisino. Hermoso, el color más antiguo del mundo, simplemente hermoso, pensó ella. Y en aquel momento sus palabras mentales corrieron a través del fino e invisible hilo que unía el corazón de ella con el de Terry. Sí, es increíblemente hermoso, respondió él en voz alta. Y un segundo después ambos estaban mirándose el uno al otro, con los ojos perplejos. No dijeron nada, pero comprendieron en aquel instante que acababan de experimentar otra vez, por la tercera ocasión en sus vidas, el misterioso lazo que los unía con una fuerza inmortal. En un solo suspiro, una vasta colección de imágenes extrañables se desplegaron en la mente de Terry. Vio de nuevo a la Queen Mary, en la noche brumosa y la luz de dos verdes esmeraldas mirándolo con una bondad que nunca antes él había visto en un extraño. Recordó cada encuentro furtivo que él conscientemente solía buscar durante la época colegial. Vivió de nuevo los momentos de aquel vibrante verano y sintió de nuevo el dulce calor del abrazo de Candy experimentando la añoranza, las repetidas separaciones, el sentimiento de pérdida total y el inmenso dolor de los remordimientos pero una vez más el sabor agridulce del reencuentro de una noche nevada el despertar en aquella en aquel aquel cuarto de hospital el éxtasis que cada día compartió al lado de la mujer con cuya alma él se encontraba conectado por un lazo mágico y luego se dio cuenta de que estaba a punto de perderse y de perderla esta vez para siempre a menos que probara a utilizar el último recurso la verdad pero una vez más un terrible nudo en la garganta no lo dejaba hablar. Ambos se miraron el uno al otro sin ser capaces de articular palabra. Los ruidos de los transeúntes se perdían con el golpeteo de sus corazones. Candy sintió que una pesadilla, una pesada presión en su cuerpo, invadía sus sienes y la hacía sentirse mareada. Terry, por su parte, estaba paralizado como si estuviera en uno de sus sueños. Antes que él pudiera evitarlo, una lágrima solitaria rodó por su mejilla y milagrosamente, como si la sensación fresca de los, de su humedad lo hubiese despedado. Finalmente se acobló fuerzas y abrió sus labios. ¡He sido un tonto! masculló. Al ver el sonido de su voz, las lágrimas de Candy se liberaron de la presión de sus ojos y la joven volvió la cara, buscando un punto imaginario en la nada del agua. Su rostro estaba convulsionado por las profundas emociones que se revolvían en sus entrañas. Un verdadero tonto, Candy, continuó él con voz enronquecida. Todos estos años, desde aquella noche de Año Nuevo, cuando nos vimos por primera vez, cada minuto, cada día, cada estación del año, en cada sueño y en cada uno de los latidos de mi corazón, Candy, siempre has estado tú, siempre has sido tú la única mujer que yo he amado dijo él, dejando escapar un sollozo. Ella se volvió de nuevo para mirarlo y esta vez sus ojos color esmeralda no pudieron escapar la mirada azul del joven. Sin embargo, la joven no pudo emitir palabra. Ahora sé que cometí un error de mi vida cuando te dejé ir aquella noche en New York, confesó él, y sus palabras sorprendieron a la muchacha. Hiciste lo correcto, habló ella finalmente. No, negó él categóricamente con la cabeza. El tiempo me enseñó que estaba equivocado. He aprendido de la manera más dura que no era moral traicionar a mis sentimientos por ti. Pero ella te necesitaba. Ella te necesitaba. Repetía la rubia entre sollozos. Sí, pero yo no podía darle lo que ella necesitaba de mí. Porque ya te lo había dado a ti de la primera vez que posé mis ojos en ti. ¿No ves que yo solamente sé ser tuyo? No tiene caso negarlo por más tiempo. Nunca, nunca pude sobreponerme a nuestro rompimiento, Candy. Estás grabada en mi corazón. Tu recuerdo corre por mis venas y pulsa en mi corazón. Eres solo tú la única que he amado siempre. Y aún así, nunca supe cómo demostrártelo verdaderamente. Terry, adió ella creyendo que su alma se salía por la boca. Andy, no tienes idea de cómo traté de amar a Susana, pero cada vez que yo miraba, mi corazón solamente podía sentir mi amor por ti aquí adentro. No hay espacio para otro amor que no sea este amor tuyo. No era correcto pretender que yo podría ser un buen esposo para ella cuando mi alma ya se había desposado con la tuya desde la aurora de los tiempos. Yo debía haber entendido esto y cuando aún era tiempo romper esa mentira y luchar por este amor que tú y yo compartimos entonces. He sido un verdadero idiota y durante los últimos días tampoco me he comportado muy inteligentemente. En lugar de decirte lo que tengo justo aquí, dijo él tocándose el pecho, actué como un retrasado mental, lleno de celos y orgullo. Terminó inclinando la cabeza, avergonzado. Terry, por favor, no sigas, rogó ella. Si fue, si fue un error separarnos, entonces toma parte de esa responsabilidad también, porque yo fui quien decidió dejar New York aquella misma noche. Si esa decisión mía solamente trajo dolor, entonces yo soy quien merece cargar con la culpa. Admitió: si esa separación te hizo sufrir en lugar de ayudarte a sentirte mejor, entonces yo te lastimé. Y lo lamentó amargamente, concluyó ella con la más triste expresión en su rostro. No es así. No es así, Candy. Se apresuró él a decir, levantando sus ojos. Yo fui quien primero te ocultó lo que estaba pasando. Te iba a contar todo, pero simplemente no reuní el coraje para explicártelo antes de que te enteraras de todo por ti misma. Y después, yo fui quien empeoró las cosas dándole mi palabra de matrimonio a una mujer que no podía amar. Fui yo quien traicionó nuestro amor. Fui yo quien te abandonó. Ay, Candy si bien que las palabras nunca son suficientes para compensar por el dolor causado pero necesito pedir tu perdón podrías podrías alguna vez perdonarme candy preguntó él con una mirada vehemente ella se quedó inmóvil por segundos interminables y él sintió que la muerte trepaba su corazón alguna vez he podido guardar resentimientos contra ti murmuró ella y la gloria y la esperanza abrió sus puertas para el joven candy dijo el joven exclamó asombrado y luego, con renovado valor, se acercó a la joven unos cuantos pasos. Candy, la otra noche en el hospital. Vi tu despedida con Ips y estaba seguro de que te había perdido para siempre.